Bueno, vamos a comenzar entonces, Claudia. Vamos a ir observando que se vayan conectando los demás participantes. Bien, bienvenida a una sesión más de Excel Intermedio. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño o una breve retroalimentación de uno de los contenidos que estábamos trabajando el día de ayer. Para ello le voy a compartir la página de Excel. Casi en la última parte que estuvimos trabajando, nos centramos en esta sección de los vínculos. ¿Se recuerda? La sección de los vínculos. En la sección de los vínculos, lo que veíamos es de que con facilidad nosotros podemos crear nuestros vínculos de una hoja a otra hoja dentro de nuestro libro. De tal manera de que no necesitamos ir a hacer una presentación a PowerPoint o crearla en Microsoft Word. Podemos utilizar aquí también la herramienta de crear los hipervínculos. Por ello, en la parte del concepto, le decía que los hipervínculos o un hipervínculo en una hoja de cálculo, la celda donde se desea crear un vínculo. Para hacer esto, nos vamos a insertar y cuando nosotros elegimos la opción insertar, observamos aquí que nos aparece como la figura de un mundo con una cadena vinculada o sujetada, ¿de acuerdo? Entonces, agregamos el vínculo justamente en la posición de la celda marcada. Esta partecita donde yo le doy clic y ese recuadro sobre la celda, ¿cómo se llama? Marcador de celda, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier lugar que yo me ubique en mi página web, yo perfectamente puedo hacer un vínculo. En este caso, tengo abierto un archivo de PDF que lo voy a cerrar y vemos lo siguiente. Ok, le vamos a dar clic acá y vamos a escribir GoTo, ¿de acuerdo? Y la celda marcada que dice GoTo la voy a utilizar para crear un hipervínculo con un archivo con extensión PDF que yo he creado. Entonces, como estoy en la pestaña Insertar, me voy a la sección donde tenemos los hipervínculos, le damos un clic y le vamos a decir dónde es que tenemos el documento, ¿verdad? Si va a ser una página web, va a ser en la carpeta actual. Si podemos ver la carpeta de la dirección, dice buscar en. Yo solamente voy a seleccionar la ruta en donde voy a buscar el archivo que voy a vincular y busco en este caso mi archivo PDF. Elijo proteger una hoja de cálculo. Si quiero, le doy una información en pantalla o si no, pues le damos aceptar. Carlos Castillo y Axel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Bueno, entonces acá solamente vemos que nos aparece la manita y como decíamos que cuando se hacen los vínculos con los hipervínculos, generalmente nos subraya de color, nos subraya y nos pone el texto en un color azul. Le damos clic
y automáticamente nos está lanzando a abrir, fíjense bien, abrir un archivo externo que tengo de Excel hacia PDF. Este es un archivo que tengo PDF, entonces observo de que el link que estoy haciendo me está funcionando. De igual manera, podemos hacer link dentro de un mismo archivo nuevo, dentro de un vínculo hacia un archivo nuevo, un vínculo a un archivo o página web, o crear un vínculo a una ubicación específica. ¿Qué es lo que puedo hacer con mis vínculos y de qué manera? Bueno, puedo agregar un texto como he agregado acá. Puedo insertar una forma, como ya observamos aquí que hay un link. O puedo hacerlo por medio de una imagen. En este caso, nos vamos a ir a insertar y voy a insertar una imagen. Voy a buscar la imagen la cual vamos a insertar, ¿de acuerdo? Y vamos a insertar esta, Excel. Cuando le damos insertar, la hoja nos aparece con el tamaño original de la imagen, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es utilizar los puntos de control de la imagen para hacerlo pequeño y luego colocarlo en donde deseamos ubicarlo. Lo vamos a hacer un poquito más chico y lo vamos a colocar aquí. He agregado una imagen con la que yo necesito hacer un vínculo. Ahora, este vínculo que voy a hacer, ¿hacia dónde voy a ir a hacer la búsqueda? Puedo darle clic derecho y seleccionar vínculo, o puedo irme a dónde, a insertar, como ya tengo previamente la imagen seleccionada, nos vamos al vínculo. Le damos clic, va a ser igual. Entonces, esta vez lo vamos a hacer en el lugar de nuestro documento. Vamos a ver. Voy a subir con la flecha vertical y voy a elegir proteger. ¿De acuerdo? Si el texto lo tengo a mediación de mi pantalla, estaría lo mandando allá por la celda de referencia a 30. ¿De acuerdo? Entonces, como ya elegí la hoja, le damos correo. Y ahora vamos a comprobar si el hipervínculo que hemos creado está activo. Le damos clic y nos manda a la hoja que hemos destinado con ese vínculo. ¿De acuerdo? Hablando también de los vínculos, dice que nosotros podemos hacer algo acá. Yo aquí tengo unas direcciones y este es por si necesito crear un índice de contenidos, pero lo que yo no quiero es que se vean las URL, ¿verdad? Las direcciones que me va a permitir ir a la hoja donde nosotros queremos ir. Vamos a hacer de caso, y les mencionaba el día de ayer que me voy a la barra de fórmula y aquí voy a escribir la dirección a la cual quiero llegar. Imagínense que yo escribí en Safari. Al presionar Enter, si ustedes observan, no nos está lanzando un vínculo, no nos crea un vínculo. Pero ¿por qué no nos crea un vínculo? Necesito enseñarles un texto acá. Vamos a desplazar acá. En la parte derecha, fíjense bien, antes que nosotros escribamos en la barra de fórmulas el nombre de la página web a la cual queremos ir, debemos de utilizar un protocolo, ¿de acuerdo? Debemos de utilizar un protocolo, así como la URL que escribimos nosotros en el buscador. Entonces, la principal diferencia, y aquí vemos, antes mencionábamos el HTTP
y el HTTPS, ¿verdad? El protocolo de hipertexto. Entonces, la principal diferencia entre HTTP y HTTPS es la seguridad. El protocolo HTTPS impide que otros usuarios puedan interceptar la información confidencial que transfiere en el cliente, que transfiere el cliente y el servidor web a través de Internet. Dicho de otra manera, el protocolo HTTP es la mejor versión o la versión segura de HTTP. Entonces, como en esta parte nos vamos a ubicar en el marcador de celda y nos vamos a la barra de fórmula, yo voy a escribir el protocolo. Fíjense bien, si quiero lo copio, si no, lo escribo. HTTP, dos puntos, fleca, fleca, y ahora escribimos el nombre de la página a la cual queremos ir. Voy a presionar Enter y si se fijan en la celda C11, tendría que darme el vínculo si tenemos esta hoja. En esta parte agregué una T mayúscula. Vamos al final, ¿verdad? Al final. Y le damos Enter. Entonces escribimos otra dirección, ¿verdad? HTTP. Dos puntos, fleca, fleca. Y escribamos, por ejemplo, FIFA. Vamos a ver si tenemos la URL de FIFA. Si observan ustedes, yo no necesité agregarle un hipervínculo. Como así, le doy clic derecho en Insafor, le doy hipervínculo y voy a seleccionar la página web, ¿verdad? No lo hice de esta manera, solo me vine a mi barra de fórmula y escribí el nombre. Cuando presioné Enter, automáticamente me creó un link. ¿Cuántos links tenemos acá? Como le di clic al link, ¿cuántos links tenemos acá? Entonces acá tenemos uno que se refiere al diario de hoy. Aquí la FIFA. La prensa gráfica. Aquí tenemos Yahoo. Aquí tenemos IBM. Aquí tenemos Google. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Google. Entonces, yo lo que necesito es que no quiero utilizar esta tabla de contenido, sino que aquí le voy a escribir tabla de contenido. Tabla de contenidos. Aquí está. Entonces yo no necesito ni quiero utilizar esto. Lo que hago es que nos vamos a utilizar la sintaxis de hipervínculo. ¿De acuerdo? En hipervínculo abrimos paréntesis y nos dice la ubicación del vínculo. ¿Cuál es el vínculo que queremos no mostrar? Pero si no solo con los nombres de los sitios a los cuales debería ir. Bueno, lo vinculamos con esta, ¿verdad? Y con el nombre al cual yo necesito hacer mi hipervínculo es con Google. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y si ustedes observan acá, veamos. Acá tenemos ya el nombre del vínculo con el que hicimos el hipervínculo, porque no queremos este, ¿de acuerdo? Y como yo no quiero este, lo que voy a hacer aquí, le vamos a dar, por ejemplo,
clic derecho y vamos a ocultar esa columna. Como ya hice el primero, simplemente lo voy a arrastrar y casi parece una referencia relativa. Y ahí la tenemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos los vínculos. Observe, Yahoo. Si le damos clic, nos lleva justamente al sitio de Yahoo. Aquí lo tenemos. Cerramos. Si nos vamos a, y le damos clic a la prensa gráfica, nos manda al sitio oficial de la prensa gráfica. Ahí lo tenemos. Y de esa manera, nosotros hemos creado lo que son vínculos dinámicos. ¿De acuerdo? Vínculos dinámicos. Bien. Por esa parte, estamos bien. Lo otro que vamos a resaltar es sobre la validación de los datos, ¿verdad? La validación de los datos. ¿Quiénes de ustedes recordaban ahí los pasos para validar los datos? ¿Quiénes de ustedes recuerdan ayer? ¿Quién me refresca la información? Ajá. Carlos, Claudia, Axel. Axel, ¿cómo validamos los datos? Dice que... Bien. Sí, ¿verdad? Sí, así me puede fijar. Carlos Castillo. Acuérdense de que cuando estamos utilizando los vínculos y las validaciones, ¿se acuerdan que utilizábamos dos cosas? Uno era crear las listas y el otro era crear las validaciones. ¿En dónde creen ustedes que es necesario que ocupemos las validaciones? Yo no sé si Carlos Castillo me hacía una pregunta, ¿verdad, Carlos, el día de ayer? No, de esa parte no, pero bueno, con relación a este tema de los índices, creo que igual fue el último tema que dio y fue como, para serle sincero, creo que solo le agarré un poco de este tema, porque solo me acuerdo que sí era, agarraba lógicamente para marcar las matrices ambas, que quiere, de donde quiere buscar o seleccionar ciertos números, y donde están la última parte, donde le coloca el 3, 2 y 1, que son las filas donde quiere llegar, pero ahí sí me quedaba como cierta duda, porque le buscaba como una utilidad más, como más dinámica quizás, pero no, quizás por eso no lo pude relacionar mucho, porque no lo pude, o sea, como relacionar para qué lo podría como ocupar. Pero sí, la idea era esa en la fórmula de índice, no tener como dos matrices, seleccionarlas, incluso hasta se podrían como nombrar, porque ahí está una matriz que es de la C3 a la C6, por ejemplo, a la E6, por ejemplo, se podría como renombrar, y la otra de la C8 a la F11. Y luego de eso, en base a eso se le pide, según la fórmula, que busque en las filas de cada una de ellas, y cómo se llama... el área es el área 1, se podría decir que sería la matriz 1, y el área 2, si yo le pongo área 2, sería la matriz 2, pero no, como le digo, no pude relacionar como que para qué podrían buscarlo, o sea, porque es como una es como para una búsqueda, pero no, pero hasta ahí quizás no le podría dar más. Aquí el objetivo es que, si ustedes observan, generalmente con el buscar V o buscar H, que solo trabajamos una tabla, hacíamos las búsquedas fácilmente. En este caso, nosotros podemos tener matrices. Imagínense que tenemos la categoría A, la categoría B en diferentes hojas y podemos hacer las búsquedas.
Una de las ventajas acá es que podemos utilizar ya sea una, dos o más matrices, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, que en cada matriz podría estar en una diferente hoja. Entonces, cada matriz, según vayamos agregando, que es E3, dos puntos E3, que es el primer rango o matriz, luego tenemos el C8 hasta el F11, tenemos la segunda matriz o la segunda área. Podemos analizar los datos utilizando una mezcla de áreas o matrices, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia con relación a lo demás. Y se hace más completo porque tomamos los rangos, ¿verdad? Ya estaba recordando algo que para que escuchar ayer, la pregunta que hizo ahora para la institución de datos, creo que seleccionaban el rango de datos y le daban el dato. Por aquí estaba un comando que era para bien, también hablábamos acerca de la validación de los datos, ¿verdad? Y dentro de la validación de los datos podíamos encontrar lo que son las famosas listas. Entonces, vamos a hacer de caso que, pues, esta es nuestra tabla, ¿verdad? Esta es nuestra tabla y queremos trabajar nuestra tabla. Entonces, yo necesito que estos datos, por ejemplo, que estos datos tengan una validación. Vamos a hacer de caso que solo tenemos esta parte, ¿verdad? Lo hacemos sin borde y aquí tenemos nombre. Aquí tenemos IVA. Aquí tenemos precio o al revés. Precio. Renta. Y aquí total, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos en la validación de datos era que ingresábamos acá. Tiene desactivado el micrófono. No se le escucha. Bien, ahora sí, ¿verdad? Ok. Tenemos esta tabla, decíamos, y si nosotros queremos, una cosa es formatear la celda activa, ¿verdad? Donde tenemos el marcador de celda, una cosa es formatearlo, ¿verdad? Agregarle propiedades de formato, qué tipo de dato necesito, y la otra cosa es validarlo. Aquí, por ejemplo, le doy clic derecho y le vamos a agregar que acá vamos a tener texto. Entonces, si yo escribo un número, miren, si yo escribo texto, puedo modificarlo, ¿de acuerdo? Pero se trata de validarlo, no tanto de aplicarle un formato a la celda. Entonces, yo necesito validar cada uno de las celdas. Entonces, me voy a datos, validación de datos, validamos datos, y esta celda quiero que me permita personalizada, quiero que me permita una longitud de texto, mínimo y máximo, ¿qué? Mínimo 5, máximo 12. Veamos. El valor no coincide. ¿Por qué me aparece un error? ¿Qué tipo de validación hice para que me dé este tipo de validación? Vamos a ver. Colocó desde 5 en área. Hola. Desde
debe introducir un máximo y un mínimo. Un mínimo, uno, y un máximo, ¿cuánto? Vaya, vamos a ver. ¿Verdad? Entonces lo aplica. En este caso, yo le puedo dar clic derecho acá y aplicar un formato y le voy a decir que sea moneda. ¿Verdad? Pero cuando yo vengo y escribo letras, también me permite. ¿Sí? Entonces lo voy a validar. En este caso puede ser número. Validación de datos. Nos vamos que sea un número entero. Entra en uno y el máximo de números enteros. Si manejamos la venta de productos que no sobrepasan ni los $1,000, lo dejamos con 900. Y si hacemos esto, observe. Pero si nosotros agregamos el precio es de 1,230, miren qué error me está apareciendo y por qué va. Validación de datos. Y aquí estamos diciendo que puede ser entre 1, ¿verdad? De 1 a 900 o de 1 a 10. Yo escribo 11, ya no me lo da. Yo digito 3 y me lo aceptó. La renta, ¿verdad? Va a ser igual al 0.10%. Y el total, pues podemos, si no hemos hecho algún cálculo, no hay mayor relevancia en ello, entonces solo voy a sumar los datos. Y tengo ahí el total de $3.10. ¿De acuerdo? Es en el caso de validar. Y si no, pues agregamos aquí una lista. Vamos a hacer de caso. Porque siempre necesito el rango. Puede ser que aquí tenga precio. Nombre. Precio. Renta. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer acá simplemente es agregar una lista, ¿verdad? Nos vamos a validación de datos. Datos, validación de datos. Va a ser una lista. Fíjense bien. En este caso, hacemos esto. Vamos a hacer una lista, nos vamos. Y le hicimos estos tres. Le damos Enter. Y ahí lo tenemos. Entonces, si yo me voy a la celda donde apliqué nuestra fórmula. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver. Renta. Total. Y el precio. ¿De acuerdo, Axel? Esa con relación a las listas. Entonces, la validación consiste en esto. Validar nuestras celdas. Datos. Validar. Y si nosotros queremos utilizar mensajes de entrada, pues se lo agregamos y nos va a aparecer como que fuera comentario. Si queremos agregar mensajes de error, igual nos aparece un comentario. ¿De acuerdo? Carlos, Axel, estamos bien, ¿verdad? Bien. Sí. Ahora nos vamos a otro tema bastante importante que se llama proteger. Pero antes que nada, hacerles un par de preguntas a ustedes. ¿Cómo vamos con el avance de la plataforma? A esta altura, nosotros estamos ya casi entrando a la tercera sesión y la plataforma le va marcando la asistencia y el trabajo que ustedes van realizando. ¿Cómo estamos en la plataforma?
Yo avancé hasta la tercera, iniciando la tercera, porque si no la había, no había entrado. Excelente, ¿qué más, Flor? No, la primera la tengo 100% y la segunda 73%. Parece que el último laboratorio me hace falta nada más. De la segunda. Bien, excelente, Excel Flor. Si es que tenemos a Flor en línea, ¿cómo estamos con el avance de la plataforma? Melissa. Alba, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Alba, con la plataforma? Si gusta, pueden activar las cámaras, por favor, siempre nos lo piden. La primera y segunda sesión completas. Primera y segunda sesión completa. Ok. Entonces, vimos validaciones, ¿verdad? Si ustedes pudieron ver, vamos a ver. Si ustedes pudieron ver esta parte, ¿verdad? Es en la que nosotros estamos ingresando. Sí, que es la parte proteger y los temas anteriores que los tenemos acá, los hipervínculos y la creación de índices con vínculos. Ya trabajamos índices con vínculos, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver. ¿Estamos? Hola. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora nos vamos a proteger. Fíjense que en Excel, aquí tengo un archivo PDF. Lo voy a activar. Me parece ser que lo tenemos acá. Vínculo. Ok, vamos a ver. Excel intermedio. Permítame. Acá. Nos vamos al escritorio. Ahorita sí lo pueden ver, ¿verdad? Bien, y nos vamos aquí a este archivo. El tema que vamos a trabajar se llama proteger o protección de hojas de cálculo. ¿Por qué consideran ustedes que es importante proteger nuestras hojas de cálculo? Bueno, por lo menos en mi caso, en mi trabajo, yo protejo las hojas de cálculo que utilizo para entregar reportes y proyecciones, ya que están conectadas con otras hojas. Y es posible que un compañero modifique alguna fórmula sin querer, ¿verdad? Entonces a mí me sirve nada más para que introduzcan datos y que no puedan modificar la forma. Así es. ¿Quién más? Un voluntario más, por favor. ¿Cuál es el objetivo de proteger nuestros datos? En Excel, nosotros podemos proteger nuestro archivo de apertura y de escritura. Pero aparte de eso, nosotros también podemos proteger nuestras columnas, nuestros datos. Y el objetivo es que nadie toque la información que corresponde. Imagínense que ustedes están haciendo, por ejemplo, acá vamos a agregar una hoja más. Bien, ustedes están, por ejemplo, trabajando lo que son gastos y aquí los nombres de cada quien. Los nombres A, B, C, D, F, E. Y queremos proteger nuestros datos, ¿de acuerdo? Ya tenemos la tabla. Aquí está. Pero queremos protegerlo. Una de las cosas
más fácil es cuando le damos clic a la pestaña revisar. Miren, nos aparece aquí en el cual nosotros podemos proteger una hoja, podemos proteger un libro o poder compartirlo. Vamos a marcar este rango. Supongamos que así es nuestro texto. Ya. Y lo que hacemos es que nos vamos a revisar y nos vamos a proteger la hoja. Cuando le damos proteger la hoja, puede ser de que hayamos seleccionado rangos de celda. O simplemente la vamos a proteger. Hagámoslo de otra manera entonces. Cuando le damos guardar, como este documento ya lo tengo guardado, fíjense, abrimos la ubicación. Sí. Abrimos la ubicación. Aquí es para el tipo de archivo. Si vamos a agregar etiquetas o vamos a utilizar una herramienta, ¿verdad? Y buscamos el documento en el cual queremos proteger. El más común es este, proteger una hoja. Entonces, antes de protegerlo, de seguro yo voy a seleccionar de la columna C11 hasta la C17. Entonces nos vamos a proteger hoja. Cuando le damos proteger hoja, solo elegimos qué es lo que vamos a proteger. Vean eso. Y aquí una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a escribir la contraseña para proceder. ¿Cuánto le dimos de la clave? ¿Hola? 1, 2, 3, 4, 5. Así es. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver ahora si escribimos. ¿Viene? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Dígame. ¿Qué me pueden decir ustedes? Protección de hoja, hice yo, ¿de acuerdo? Protección de hoja. Bien, entonces, la vamos a desproteger y tenemos que escribir la contraseña que le colocamos. El término contraseña es una palabra que no sea ni muy difícil ni fácil de comprender. Tenemos hasta 56 caracteres. Y entre ellos podemos hacer uso tanto de números como letras. Y cuando se fijaron ustedes que la protegí o la vuelvo a proteger o desproteger, siempre me pide una clave, ¿verdad? Que sería una clave para lectura y escritura. Lectura y escritura. Entonces, lo hacemos de esta manera. Si me voy a archivo, ¿en qué parte de archivo podemos encontrar aquí en nuestro dash la opción de proteger libro? Observen. Proteger libro, controla el tipo de cambios. Y cuando lo proteja es marca como final, cifra contraseñas, proteger actual, proteger estructura del libro, restringir acceso, en adelante. Entonces, podemos hacer de protección de hoja actual. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, entonces alguien viene y quiere trabajar. Y no puede hacer nada absolutamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta hoja está protegida. Esta hoja está protegida. La otra manera en que podamos hacer, bueno, desprotegemos el libro y le damos la clave 1, 2, 3, 4, 5.
Ahora lo que podemos hacer es esto, miren. Seleccionamos el centro tanto de la fila como columna, le damos clic derecho y aquí vamos a darle el formato de celda. En este caso nos vamos a la sexta opción, que es proteger celda, y vamos a desbloquear todo. ¿De acuerdo? Está desbloqueado. Todos pueden hacer lo que quieran. Pero resulta que también necesito proteger estos datos. ¿Sí? Y le damos clic acá. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Hola? ¿A dónde nos vamos ahora? Ya elegí esto. Ahora lo que yo quiero es desbloquearlas a todas. ¿Ya? En el formato de celda están desbloqueadas. ¿Ya? Aquí están desbloqueadas. Ahora solamente vamos a elegir este. Y elegimos acá. Y lo que vamos a hacer va a ser bloquearla. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Dígame, para bloquearla. Si le doy bloquear aquí o le doy bloquear acá. Creo que sería proteger uno. Entonces, bueno. Va, tenemos formato de celda y aquí le vamos a dar bloqueada. Le damos a aceptar. Ya, le damos la opción y aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a protección, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer para proteger estos dos rangos nada más? Le doy simplemente proteger, proteger hoja, proteger libro. O como ya lo seleccioné, me voy a formato de celda y lo voy a bloquear. ¿Sí? Bien, puede escribir. ¿Por qué puedo escribir? Porque lo que hice acá simplemente fue irme a formato de celda y tengo que desbloquearla. ¿Sí? Tengo que desbloquearla. Y ahora necesito este rango y lo que voy a hacer acá, simplemente formato de celda y voy a bloquearlo. Vaya. Entonces, solamente se bloquea el formato de celda. El que hemos definido, o sea, si es texto, número. Primero, lo que tenemos que hacer es irnos al punto centro entre fila columna y tenemos que desbloquear todo, ¿de acuerdo? Luego, cuando queremos proteger solamente las secciones, vamos a elegir los rangos. Los rangos y vamos a protegerlo, ¿de acuerdo? Vamos a protegerlo y ya no les vamos a permitir que digiten acá. En este caso, nos aparece proteger y compartir, pero al protegerlo, lo que estamos haciendo nada más, si yo le doy clic derecho acá, formato de celda, me aparece marcada, mira. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el error que tenemos? Para ello, yo lo hago esto con el objetivo de que ustedes también conozcan la parte teórica. Y les hablaba de la plataforma porque sí necesito que vayan avanzando. La protección de la hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente lo que hace es impedir que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Proteger una hoja de cálculo no es lo mismo proteger un libro o un archivo Excel con una contraseña para más información. Para bloquear el archivo de modo que otros usuarios no pueden abrirlo, entonces, ¿dónde nos vamos? A proteger libro. Veamos. Nos vamos a proteger libro.
¿Sí? Acá, en esta forma, ¿qué vamos a proteger? Vamos a proteger la estructura del libro. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? No más la estructura. Si ustedes observan, miren la parte de mi hoja, proteger el libro, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero en esta parte lo que necesitamos es lo otro. Para impedir que los usuarios agreguen, modifiquen, muevan, copien o oculten, y muestren hojas en libros, esa es otra cuestión, ¿verdad? En este caso, como una ayuda para ustedes y que lo vean en la parte que tienen de la plataforma, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos acá beneficios, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hojas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que nos vamos a la estructura, la imagen que yo les mostraba, vamos a escribir la contraseña, le damos a aceptar, luego volvemos a escribir la contraseña y ya está protegido el libro. Ahora bien, con respecto a lo otro, ¿verdad? Protección de seguridad. Lo protegemos si alguien quiere abrir el archivo también. En este caso tengo mi libro de Excel. Vengo, lo voy a proteger, ¿verdad? Voy a proteger la hoja actual. ¿Y qué voy a elegir acá? Fíjense bien lo que me aparece. Si yo seleccioné rangos de celda, entonces debo de seleccionar las celdas bloqueadas. Por ejemplo, le dimos acá, formato de celda, desbloqueamos, aceptamos. Luego le damos acá y le damos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Le damos acá, formato, lo protegemos, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos. Pero si ustedes observan acá, nos aparece otra parte que debemos de tomar en cuenta. En Excel, cuando le damos guardar y le damos proteger, nos aparece algo importante, que es esto. Si hemos seleccionado y hemos bloqueado, entonces lo que le vamos a pedir es que vamos a proteger esa información. 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a aceptar. 1, 2, 3, 4, 5. Y aceptamos. Ah, mira. Y aquí. Como la bloqueamos toda la celda, toda la hoja, le dimos bloquear hoja completa, entonces nos bloquea toda la hoja. ¿De acuerdo? Si vemos acá en Excel, nos vamos a formato y ya no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De proteger la hoja. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora sí, yo puedo modificar esa hoja. Podemos proteger nuestra hoja, proteger nuestro libro. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, lo protegemos. 1, 2, 3, 4, 5, lo protegemos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Guardamos los cambios. Y vino de repente alguien, quiere trabajar mi archivo. ¿De acuerdo? Pueden ver la hoja, ¿verdad? ¿Hola? No. ¿No la pueden? Bueno, permítanme. Bueno, vamos a ver. Ok. Nos vamos de nuevo y vamos a ir a abrir nuestro archivo. Permítanme. Ok. Necesito una opción. Permítanme. Quiero habilitar acá. Escritorio. Ok, acá. Entonces, me voy a buscar el archivo que he hecho.
¿Cómo se llama el archivo que tengo aquí grabado? Observe. Vamos a ver. Excel. Estamos en Excel. Lo vamos a guardar acá en el escritorio. Lo vamos a guardar en mi escritorio como una a dos. Ok. Ya lo guardamos y ahora simplemente vamos a proteger nuestro libro. Sí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Ok. Sí. Vaya, ahora lo que necesitamos es proteger nuestro libro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Lo protegemos. 1, 2, 3, 4, 5. Guardamos. ¿Ya? Y lo cerramos. Quiero ver si puedo ir a verificar acá. Bien, permítame. Necesito entrar a mí. No pueden ver nada ahorita, ¿verdad? ¿Hola? No. Necesito agregar el folder. Ok, veamos. Optimizar video. Permítame que necesito las herramientas. Puedo abrirlo. Bueno, lo vamos a hacer. Permítame, aquí lo vamos a hacer. Ok, aquí también. Ya tengo abierto el navegador. Entonces vamos a compartirlo. Vamos a abrir el archivo. Pues sí lo pueden ver, ¿verdad? Escritorio. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué nombre le pusimos al libro? ¿Qué nombre le pusimos? Le pusimos 1 a 2, ¿verdad? Vaya. ¿Lo protegimos o no lo protegimos? ¿Por qué este libro no se protegió? Vamos a ver. Si nos fuimos a dato, a revisar. Le damos guardar. Protegemos el libro. Vamos a ver. Controla la hoja actual. Controla la estructura del libro. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a aceptar. Y ahora lo guardamos. No se logra ver lo que usted está haciendo. No logra ver. Solo ahí. Solo ver. Donde estaban los. Permítame. Archivos. Ah, voy a mostrarles aquí Excel. Permítame. Tampoco pueden ver Excel, ¿verdad? No. Permítame. Share. Ok, aquí estamos. Hoy sí pueden ver el libro, ¿verdad? Sí, hoy sí. Bueno. Sí, lo que pasa es que como estaba guardando y no estaba abriendo el archivo desde el explorador de Windows, por eso, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Acá podemos guardarlo y lo podemos proteger, ¿verdad? Si lo guardamos, le damos a examinar o simplemente nos vamos a la herramienta guardar como. Y en el dash de información, aquí lo podemos proteger. Lo vamos a proteger el libro de una sola vez para que nadie nos lo vaya a abrir. Vamos a ver si no tengo problema a la hora de abrirlo. Voy a cerrar Excel y guardar. Vale, vamos a ver. Permítame. Voy a abrir el navegador. Ok, dígame ahora.
Bien, podemos ver el navegador, ¿verdad? Hola. Sí. Vaya, le damos doble clic al archivo y ahí nos aparece, ¿verdad? Nos aparece. Nomás estamos protegiendo el archivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de tres maneras. Uno, vamos a proteger el archivo. Dos, vamos a proteger una hoja. Tres, vamos a utilizar una matriz y vamos a proteger los rangos. ¿De acuerdo? ¿Carlos? ¿Axel? Sí. Tenía problemas con el hecho de seleccionar el explorador de Windows, Excel. Ahí tenía un poquito de dificultad. Pero ahora para abrirlo yo tengo que darle la contraseña. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Le damos la contraseña y le damos a aceptar. Entonces quiere decir de que yo ya puedo manipular el libro. ¿De acuerdo? Vaya, entonces ahora pasos para proteger mi libro. Vamos a ver, para proteger mi libro. Número uno. ¿Cuál es el primer paso? No se logra ver. Se quedó siempre en los archivos de escritorio. Ahora sí. Ahorita sí. Perdón. Siempre nos quedamos acá. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ok. Lo vamos a hacer simple. Yo quiero que ustedes me digan los pasos para proteger. Miren, y a propósito, cuando estén trabajando textos y luego van a utilizar datos numéricos, tengan mucho cuidado. Yo me he fijado que las personas están escribiendo el texto, pero no están tomando en cuenta las columnas. Y cuando quieren hacer cálculos, ya tienen problemas. Excel es meramente para trabajar cálculos, fórmulas, identificando columna y celda. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a abrir solo la columna G para escribir los pasos. ¿Cuál es el primer paso para que nosotros podamos proteger nuestro libro, es decir, nuestro archivo? ¿Primer paso? Vamos a ver, entre todos. ¿Carlos? Bueno, primeramente tiene que estar guardado el archivo, ¿no? Tiene que estar guardado. Deme un segundo. Sí, tenemos que estar trabajando en un archivo. Ya previamente debió ser, haber sido guardado, ¿verdad? Exacto. Ajá. Luego nos vamos a... Creo que está en revisar. O en vista. Revisar, creo que es. En revisar. Revisar o archivo. Hay varias maneras de hacerlo. Revisar. Ah, sí, pero ajá, una forma podría ser ir a revisar. Okay, ir a revisar. Al botón revisar. Ajá. Y ahí están las opciones para proteger ya sea el libro completo, con todas las hojas, o una hoja. Okay, seleccionar. Y damos seleccionar. Pestaña. Revisar, ¿verdad? Sí. Ahí, aquí vamos a... Siguiente, como número 3. ¿A dónde nos vamos? Seleccionar el botón, ya sea de proteger hojas, si es lo que eso se quiere. Seleccionar. O seleccionar el botón de proteger libro. Proteger libro. Bueno, en este caso sería libro, ¿no? Porque es el lo primero que estamos haciendo. Lo primero, para que no nos vayamos a confundir. Primero vamos a proteger libro, proteger hoja y proteger rango seleccionado, ¿de acuerdo? Vaya, cuarto paso. Colocarle la clave, o sea, colocarle una contraseña. Sería cifrar. Ajá, Axel, proteger libro. Si lo hacemos desde ese punto, proteger libro nos aparece para que nosotros escribamos contraseña, ¿verdad? No, porque cuando le damos clic en proteger libro, nos aparece un software que podemos elegir nosotros.
que queremos cifrarlo para que esto tiene contraseña para abrirlo. Entonces, pues depende qué se quiera hacer. Bueno, veamos lo que nos está diciendo don Carlos. Carlos dice que nos vamos a ir a proteger libros, ¿verdad? Le agregamos la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estamos protegiendo del libro? En teoría el libro, porque seleccionó esa parte cuando lo selecciona. Sí, vaya, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo y vamos a cerrarlo. Ojalá no me quede de nuevo como siempre. Vamos acá. Le damos doble clic. Bien, aquí estamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos? Entonces sí, ¿verdad? Carlos, Axel. Sí. Protegemos el libro, no hay ningún problema. Si nosotros, si ustedes vienen y comparten este libro, este archivo, la persona quien lo vaya a abrir, si no tiene la clave, no lo va a poder tocar. ¿De acuerdo? Vaya, primero iniciamos con una pequeña retroalimentación. Se quedó en el navegador, se quedó ahorita todavía. Así, ¿verdad, Carlos? Se puede ver, ¿verdad? Sí. Bien. Primero, lo que comenzamos trabajando fueron los vínculos, hipervínculos. Vimos los hipervínculos dinámicos, ¿verdad? Los hipervínculos dinámicos. Luego estuvimos trabajando lo que son las listas. Luego las validaciones. Ahora, en cuanto a la protección de nuestro libro de Excel, que es una de las protecciones, ¿de acuerdo? Es una manera. Estaríamos viendo en la siguiente sesión protección de hoja de cálculo y protección de rango de celdas, ¿de acuerdo? Hola. Ok, ya salió. Bueno, entonces siento que se va muy rápido el tiempo. Nos vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Y pedirles un favor. Tenemos que entrar a la plataforma, leer el texto de lo que ustedes están viendo, responder los laboratorios y llegar a la prueba casi intermedia, ¿de acuerdo? Para el día lunes, me gustaría que ya todos, es requisito primordial, ¿verdad? Acuérdense que una cosa es la asistencia en las clases. Hoy estuvieron 19 participantes. La otra parte que tiene que ver es el trabajo que usted tiene que ir haciendo con ir trabajando lo que es la plataforma. Ricardo, ¿cómo estamos? Bien, bien, ya está. Aquí bien, bien, gracias. ¿Comprendimos la primera parte de protección de libros? Sí, es correcto. Bien, entonces para el día lunes trabajaríamos lo que es la protección de hojas y la protección de rangos de celdas. Para ello vamos a hacer una matriz con un poquito más de elementos, ¿de acuerdo? Si podemos ocupar algunas funciones y podemos proteger no las celdas de entrada, sino las celdas donde vamos a aplicar funciones para que nadie nos vaya a cambiar las fórmulas. ¿Estamos? Así de que estaríamos viendo esa parte y espero que saquen buenos resultados en la parte teórica de la plataforma, ¿de acuerdo? Claro, entendido. Nos vemos el lunes entonces. Ok, cuídense, pasen feliz tarde y buen fin de semana a todos. Gracias, Ivana. Igualmente. Igualmente. Adiós.